Les mandamos un abrazo, les deseamos Hag Sameach Sukkot, acá desde el Parque Histórico Descubre la Biblia. Bendiciones, que se alegren muchísimo en esta festividad. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento, y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora. Encendidas ahí cuando estaba el tabernáculo, cuando estaba el templo. Ahora no hay tabernáculo, no hay templo construido, ahora el templo somos todos nosotros. Y bueno, pues las ofrendas que le vamos a presentar son el fruto de labios que confiesan su nombre. De esa manera le vamos a estar ofreciendo todos estos 17 días ofrendas. ¿Cómo? Con alabanza, con cánticos, con gratitud. Celebrarlas convocarán a reuniones santas y en el momento debido me presentarán ofrendas encendidas, holocaustos, ofrendas, sacrificios y libaciones, además de los donativos, votos y todas las ofrendas voluntarias que ustedes acostumbran presentarme los días de reposo. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido ya sus cosechas, durante toda la semana harán una fiesta en mi honor. Tanto el primer día como el octavo serán días de reposo. Hoy es el primer día, el octavo también tendremos una fiesta especial. El primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. Y durante 7 días harán fiesta en mi presencia. Esta fiesta de 7 días en mi honor, y repite una y otra vez, en mi honor, a ver, vamos a repetir todos juntos, ¿en el honor de quién? En el honor de Él, de aquel que vino a hacer un tabernáculo entre nosotros. Esta fiesta de 7 días en mi honor la deben celebrar cada año, es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, y la celebrarán en el mes séptimo, durante 7 días, todos ustedes, los israelitas, vivirán en tabernáculos. Sabrán los descendientes de ustedes que cuando yo saqué de Egipto a los hijos de Israel, los hice habitar en enramadas. Yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Bendito sea, Señor, porque eres tú quien pone en nosotros el querer como el hacer. Señor, nosotros estábamos sin pactos, sin promesas, sin fe, sin conocimiento, en una completa ignorancia. Para nosotros estos días eran días como cualquier otro, Señor. Estábamos celebrando las fiestas de las naciones dedicadas a dioses que
que no son dioses, Señor, que no son el Creador como tú lo eres, Señor. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero tú que eres rico en misericordia por tu gran amor con que nos amaste, nos diste vida, Señor. Nos sedujiste, nos atrajiste, y aquí estamos. Aquí estamos rendidos a ti, convocados, invitados por ti, para celebrarte esta fiesta en tu honor. Bendita copa del nuevo pacto, bendita revelación que tú escribiste en nuestro corazón, y si estamos aquí, Señor, es porque tú nos trajiste. Bendito seas por esa copa, bendito seas por esa sangre que fue derramada, y Señor, bendito seas por el fruto de la vid, y Señor, cuánto anhelamos aquel día cuando la beberemos contigo. Como tú dijiste en la fiesta de la Pascua, no volveré a beber del fruto de la vida hasta que la beba con ustedes en el reino cuando se establezca. Y Señor, mientras eso sucede hoy, anticipamos el reino, tu tabernáculo con nosotros. Entonces sea Yeshua. Amén. Toma la copa. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Bore Pedia Gefen. Amén, amén, amén. Gracias por la ofrenda que nos permites presentarte el día de hoy. Ofrenda de nuestros labios que confiesan tu nombre. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, que la ofrenda quemada sea nuestros cuerpos, que nuestra ofrenda quemada seamos cada uno de nosotros en estos días de fiesta. Bendito seas, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén, amén. En el último y gran día de la fiesta, que representa las cosechas, representa el peregrinaje en el desierto, en el último gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el último gran día de la fiesta, eres fe como un grano de mostaza. Es todo lo vivo en el Señor. Eres fe como un grano de mostaza. Es todo lo vivo en el Señor. Te diría.
Thank you.